Hola queridas amigas, sean bienvenidas. Vamos a tejer en este video una bolsita muy sencilla y con poco material. Pueden ocupar sobrantes que tengan. Únicamente vamos a hacer dos piezas, las vamos a unir. Necesitamos tres botones. Si tienen para adornar, si no, le pueden ustedes trabajar unas florecitas pequeñas. Vamos a necesitar un broche. Este broche lo va a llevar aquí para cerrar nuestra bolsita. O sea, pueden ustedes guardar aquí su dinero. Le cabe bastante. Yo únicamente le voy a poner poquito. Ahí tenemos nuestro bolsito. Este está tejido con estambre. Con estambre de cadeneta. Entonces vamos a empezar. Yo lo voy a tejer en un solo color, que va a ser el color amarillo, este amarillo que tengo aquí. Vamos a usar el gancho, sea del número 0, que es de metal, o este que tengo aquí, que es del número 3 y es con un mango de goma. Vamos a empezar. Voy a empezar, yo voy a utilizar el gancho del número 3. Vamos a hacer un nudo corredizo, donde vamos a tomar nuestro hilo. Y en este anillo corredizo, vamos a tejer 12 puntos altos. Vamos a ajustar. Tenemos 2, 2, 4, 6, 8 y 10. Once y 12. Aquí ajustamos muy bien el centro y cerramos con punto deslizado. Ahora vamos a hacer dos puntos altos en cada punto alto. En total nos tienen que quedar 24 puntos altos. Levantamos tres cadenas más otro punto alto en el mismo punto. Lazada. Continuamos. Vamos a cerrar la vuelta. Tenemos aquí 24 puntos altos. Cerramos en la tercera cadena. Con punto deslizado. Aquí voy a subir. Tejiendo tres cadenas. Aquí mismo voy a hacer otro punto alto. Y aquí iré tejiendo 2 y 1. Dos y 1. Así hasta tener 29 puntos altos. Y vamos a dejar de espacio, vamos a dejar 5 puntos altos. Es el espacio que yo voy a dejar.
Este será el espacio que vamos a dejar. Vamos a dejar 5 puntos altos. Aquí voy a hacer cadenas que va a ser para el asa de nuestra cartera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos a ver ya el largo de su asita, pues ya la eligen ustedes. Le voy a poner 25. 21, 22, 23, 24 y 25. Ahora, aquí voy a poner derecha las cadenas y cerramos. Vamos a tomar un gancho más delgado. Y aquí voy a cerrar. Cortamos nuestra hebra y escondemos muy bien. Vamos a hacer otra pieza igual. Al hacer la otra pieza, no corten ustedes su hilo. Voy a regresar con ustedes para unirlas. Bueno, ya que tenemos las dos piezas, vamos a voltearlas. Esta, por ejemplo, la vamos a poner así. Vamos a ponerla con el lado derecho hacia adentro. Vean, aquí tenemos el lado al revés hacia afuera. Entonces aquí hay que enderezar muy bien lo que son las 25 cadenitas. Y las voy a unir aquí y empezar a unir todo lo que es la orilla. Vamos a meter nuestro gancho y lo pasamos atrás. Para que no nos quede tan, que no nos queden tan cerca, tan juntas los que son los tirantitos, podemos cerrarlo primero. Entonces, ahora sí, vamos a empezar a unirlo. Así tomamos un punto alto y el punto alto de la parte de atrás, únicamente con medio punto. Miren, aquí terminamos. Si ustedes le van a hacer a sus cadenas, le van a hacer una vuelta de medio punto como yo le hice a estas, no corten todavía el hilo. Le hacen así para que les quede un poquito más grueso lo que es la cita. Aquí vamos a voltear. Tenemos nuestra
nuestra bolsita bien bonita. Así es como va quedando en la unión. Entonces, aquí con la misma cadena que no he cortado, ustedes le dan vuelta a su asita, que les quede en la puntada derecha, que les quede la puntada hacia acá. Aquí la tenemos. Aquí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues venimos sobre esta cita, esta, que son las cadenitas. Bueno, a ver, me voy a acercar un poquito más porque no quiero que se encimen las cadenas. Así que voy a hacer una cadenita y me voy a juntar aquí un poquito más. Y ahora empezamos. Así, con medio punto. Y esto lo hacemos en las dos asas. Así. Bueno, ya que llenamos nuestras cadenas de medio punto, aquí vamos a pasar a la siguiente, a la segunda cita. Aquí vamos a poner punto deslizado, ajustamos muy bien y vamos con la otra. Ya cuando terminen, la acomodan muy bien. Los broches se van a poner. Van a poner, por ejemplo, ustedes la decoración que quieran. Pueden hacerle también una florecita rosada o amarilla con azul. O le ponen los botones que yo tenía aquí. Así. ¿Ok? Así le pueden poner. Tengo también estos de corazoncitos. Así. El broche lo vamos a poner por dentro. Este va a ir aquí. Va a ir en la parte de atrás. Si ustedes ponen la decoración, va a ir en la parte de atrás. Y esta, la que vamos a meter, va a ir por dentro, pero de este lado. Aquí la van a coser. Busquen un hilo del mismo color, que sea un color amarillo. Yo ahorita regreso con ustedes cuando ya termine y la tenga decorada. Terminada nuestra bolsita. Miren, aquí ya les coloqué lo que son nuestros broches. Aquí les voy a mostrar la otra. Aquí tenemos aquí el estambre. Y tenemos el dinero. Están muy bonitas, muy prácticas y también las pueden ustedes utilizar para guardar su maquillaje. La pueden usar para el dinero o se las dan a sus niñas con dulces. Sirven también para dar de recuerdo en alguna fiesta. Y la pueden hacer a la medida que ustedes necesiten. La pueden hacer mucho más grande. Entonces, eso sería todo. Les agradezco por la visita al canal. No olviden compartir y darle me gusta al video. Y nos vemos muy pronto. Cuídense mucho.